que con solo decir una palabra enciende la ilusión de los rosales, que con solo reír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa, sirve el puchero, coloca las guirnaldas, que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa un sueño, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después, como si nada. Y uno se va de novio con la vida, desterrando la muerte solitaria, porque sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Alicia Ladaga, concejala de Sanidad del Ayuntamiento de Benalmádena, Pedro Pérez, concejal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Torremolinos, José Luis González, vicepresidente primero de la Junta de la EFC de Málaga, Ana Rico, vicepresidenta segunda de la Junta también de Málaga, de la EFC. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Así hemos querido arrancar esta tarde con este poema de Hamlet Lima Quintana y Enrique Llopis en la voz de nuestro compañero Andrés Ramos. ¿Por qué empezar así? Porque este poema es uno de los buques insignia de nuestra asociación. Porque estas palabras definen con gran belleza y profundidad lo que significa para la AFC de Benalmádena Torremolinos el valor de cada una de las personas que de un modo u otro deciden colaborar con esta causa. Siempre lo digo, ser necesario no consiste solo en aportaciones económicas. Ser necesario consiste en mucho más. Una sonrisa del personal sanitario cuando llegas a la terapia. Alguien que organiza su cumpleaños y pide que sus regalos se transformen en ayuda para la investigación. Es aquel desconocido que ocupa su tiempo en acompañar a un paciente al hospital o a un simple paseo. El ser necesario se basa en pequeños detalles en el día a día que hacen que la vida, nuestra vida, sea un poquito mejor. Y eso es lo que cada una de las personas que vamos a nombrar a continuación ha hecho, aportando su granito de arena. Para hacer entrega de los reconocimientos esta tarde, me gustaría que me acompañara la presidenta de la AFC de Benalmádena Torremolinos, Paqui Guerrero, y el director médico, Juan Bosco Rodríguez. Como irán viendo, con este acto lo que se pretende es intentar visibilizar y tomar conciencia de la importancia que tiene cada ser humano en el proceso evolutivo de un cáncer, desde que se diagnostica, pasando por todo el desarrollo del mismo. Cada pequeño detalle, por insignificante que parezca, como pueda ser el hecho de tener preparada una silla de ruedas a la hora de que llegue el paciente al hospital, o acortar los tiempos de espera, suponen una mejora en la calidad del estado de la persona. Es por esos pequeños detalles que nuestro primer gente necesaria va para Emilio Domínguez García, celador de la